Yo quería hablar hoy de tres retos de escalas distintas. Y voy a hacer y esto tiene que ver con el trabajo que tengo hecho en los últimos años y es una progresión de una escala más local para más global de retos que tenemos que hacer. Y voy a empezar hablando de la caoba. La caoba es la madera más valiosa que tenemos en los bosques de Latinoamérica. Y Brasil ha sido el mayor productor, mayor exportador de la caoba durante 20 años, tal vez más, hasta los inicios de los años 2000. Y el problema es que toda la tala de esta madera en Brasil, casi 100%, ha sido ilegal. Como es muy valiosa, las personas que lo talaban iban a los lugares más lejos, a veces hacían carreteras de 500 kilómetros para sacar esta madera. Muy valiosa. Hacemos las guitarras con ella, los violones, hacemos también muchos móviles, muchas cosas muy valiosas también. Y el problema es que por la tala ilegal, y por ser muy valiosa, se talaron tanto que se tornó una especie rara y una especie, como se dice, en peligro de extinción. Entonces, por muchos años se intenta luchar contra esta exploración ilegal para hacer proteger la especie, esa especie tan valiosa. Pero es también una especie que tiene mucho significado porque casi que era el símbolo de la deforestación en Brasil. Entonces, es un reto luchar contra esto. Entonces, yo, después de una experiencia muy larga toda mi vida con organizaciones no gubernamentales, tuve la oportunidad de ir al trabajar en el gobierno con el presidente Lula y en 2003. Y uno de los primeros problemas que vio a nosotros era el problema de la caoba. Entonces resolvemos enfrentar este problema con un conjunto de colegas de una forma un poco diferente, que sería quebrar económicamente los que ganaban la plata con la caoba. Este era el reto, luchar económicamente. Y lo que hicimos es que durante algún tiempo monitoramos dónde estaban haciendo la cosecha ilegal de la madera y al invés de ir, enviar un equipo en campo para aprenderlos, porque ahí acontecía la corrupción, porque ellos pagaban para que no le hiciesen malo y continuaban haciendo su trabajo. Esperamos que juntaran algo como 10.000 metros cúbicos de madera para hacer la exportación. Y cuando tenían juntos los 10.000 metros cúbicos, fuimos con equipo de prensa, junto con los equipos del gobierno, para aprender la madera de una forma que no había cómo hacer la corrupción, porque estaba ahí en toda la tele, en todos los lugares que estábamos aprendiendo la madera. Y hicimos esto 3 veces consecutivas con los mayores comerciantes de caoba en Brasil. Y pasó que ellos se quebraran económicamente y desaparecieron. Pero al final teníamos 20.000 metros cúbicos de caoba, casi 30.000, juntando todas las partes, en nuestras manos. Y este es un montón de madera. ¿Y qué hacemos con esto? Normalmente lo que se hacía era hacer una subasta. Y esta subasta, ¿quién le ganaba la subasta? Obviamente los mismos que hacían hecho la tala ilegal. Y esa era una forma de legalizar la madera. Entonces les gustaba que aprendían la madera, hacían la subasta, quedaba legal la madera, se exportaba la madera, mucha plata en bolsillo. Entonces lo que hicimos es que no hicimos la subasta. Donamos la madera, hicimos una donación para una ONG con un contrato que ellos tenían que cerrar toda la madera en parcería con una empresa certificada FSC con cadena de custodia. Y todas las ganancias de la exportación de esta madera han sido puestas en un banco, en un fondo, que solamente se puede utilizar las ganancias anuales. Y este fondo hoy tiene como 5 millones de dólares y es totalmente utilizado por las comunidades locales en los lugares que han sido afectados por la tala ilegal de la caoba. Esta es ahorita la primera lucha que hicimos con algo significativo con la cuestión de la deforestación. Después de eso, teníamos que enfrentar la cuestión de la deforestación, que es un grandísimo reto en la Amazonía, también con fuertes conexiones económicas. La Amazonía es una área gigantesca, se puede poner mitad de Europa ahí dentro, muy complexa, mucha gente viviendo ahí. Pero todavía tenemos 85% de bosques en esta región. Pero el problema es que perdemos los 15% que perdemos en 30 años. Y si vamos en este ritmo y perdemos otros 30%, otros 15% en los próximos años, llegamos a un punto
que los cientistas lo llegan con un tipping point, un punto de ruptura, en que se cambia los regímenes de lluvias en Brasil. Y la lluvia en Brasil depende totalmente de la Amazonía. Y nosotros dependemos mucho, mucho de la agua en Brasil, porque 80% de nuestra energía eléctrica viene de hidroeléctricas. Y 30% de nuestra economía, agricultura, que también depende mucho del agua. Entonces, tenemos que enfrentar este problema para que no lleguemos ahí a este punto de ruptura. Pero esta es la historia de cómo venimos. La deforestación promedio en Brasil, 2 millones de hectáreas por año. Y llegamos ahí en 2004 con 2.7 millones de hectáreas talados en un año. Este es equivalente a decir que a cada 2 años se talaba una Costa Rica. Pero más grave que esto es que solamente en un año se emitió en la Amazonía 1 billón de toneladas de carbono. ¿Qué es 1 billón de toneladas de carbono? 1.000 millones de toneladas. Es decir, un automóvil como este normal, un coche sí que se anda normal de paseo en la ciudad, emite 1 tonelada por año, que es más o menos su peso. Entonces, imagina el automóvil, vaporiza, esto es lo que emitió por año. ¿Ven? Si hace un viaje de avión, por ejemplo, de São Paulo a Frankfurt y de vuelta, 1 tonelada. Una vaca emite metano, ¿cierto? Come, ¿no? Metano, 50 kilos por año, 50 kilos, pero metano es mucho más fuerte que el carbono. Se multiplica por 20, 1 tonelada. Entonces, una vaca, un coche, un viaje hasta Europa y vuelta, 1 tonelada. Esto, en un año, en Amazonas, ha emitido más que todos los coches del mundo, más que todas las vacas del mundo, un año de deforestación. Es muchísimo grave. Entonces, lo que ha sido tomada una decisión en 2004 es empezar un programa que involucre todas las áreas de gobierno, incluyendo la sociedad civil también y los gobiernos locales, para enfrentar este problema de la deforestación. Y tuvimos que atacar varios problemas que eran bien graves y que todavía se decían imposibles o casi imposibles de hacerlo. Primero, cómo monitorear toda la región. Y necesitamos tener una ferramenta que sea así que podemos ver lo que está pasando en toda la Amazonía para saber dónde atacar el problema. Y los expertos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales han creado un sistema que nos da la información todos los meses que está pasando, dónde está la deforestación, de forma que podemos agir más rápidamente para toda la Amazonía. Después, combatir la corrupción. La corrupción es una plaga, es como un cáncer que crece, crece, crece y no trata fuerte, incluso con medidas que son drásticas, son complicadas. En este periodo, en 5 años, hicimos operaciones que pusieron en la prisión 700 personas, dentro de ellos 200 servidores públicos, es decir, gente de gobierno. Entonces, tuvimos que cortar en la propia carne, así como se dice, para poder progredir. También, muy difícil es aprender la madera ilegal. Y al final de 6 años han sido aprendidos 1.4 millones de metros cúbicos de madera. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema de monitoreo en tiempo real. Podíamos ir rápido al campo para ver dónde estaban trabajando y aprenderlo. Esto es madera, si te pones en camiones, es posible atravesar de Panamá hasta el México con una cola de camiones, uno atrás del otro. Es muchísimo. El otro, pensamos, es que necesitamos crear más áreas protegidas. Brasil tenía este momento como 100 millones de hectáreas de áreas protegidas y queremos crear más otro tanto. Y decían, no es más posible porque esto va a afectar la economía, no se puede más tener áreas que no se puede utilizar y todo. Pero en este periodo se creó 50 millones de hectáreas de áreas protegidas en 5 años. Esto equivale a 80% de todas las áreas protegidas creadas en el mismo periodo en todo el mundo. Entonces, comenzamos a bajar, 19.000 kilómetros cuadrados, después en 2006 14.000, hicimos casi la mitad, después 12.000 y 2008 empezó a subir nuevamente. Y ahí le decían, así es, baja un poco, pero cuando los productos agrícolas suben el valor, cuando están, hay oportunidades de ganar más plata con la deforestación, le van a subir nuevamente. Entonces, vamos a cambiar la estrategia y fuimos atrás de nuevas cosas que parecen difíciles, pero que se podía hacer. Uno fue hacer toda la cadena de custodia responsable
por lo que pasa con la ilegalidad en la tierra. Entonces, por ejemplo, hoy si un supermercado, ¿supermercado se dice? No sé. Bueno, un supermercado vende la carne que tú puedes trazar que veio de una área que fue talada ilegalmente, el supermercado es igualmente responsable. Si un banco da plata para una fazenda que hace la deforestación ilegal, es igualmente responsable. Entonces, ponemos toda la cadena de valor como responsable por el sistema. El otro interesante que hicimos y que al final se transformó en el mayor fondo de protección del bosque del mundo es el Fondo Amazonia. Que como estamos a bajar la deforestación, estamos bajando las emisiones, propusimos un fondo en que los que se interesaban podrían contribuir con este fondo a medida que íbamos bajando la deforestación. Pero con una cosa interesante, no les damos ningún crédito de carbono, nada, solamente dice, estás contribuyendo porque vamos a bajar las emisiones, pero tú no puedes utilizar este crédito para no hacer su trabajo de disminuir sus emisiones, apenas contribuyó para nuestro trabajo. Y parecía una cosa loca, pero al final encontramos otros locos, los noruegos, que pusieron un compromiso de $1 billón en 7 años, ya estamos con 250 millones en el fondo, haciendo acciones todas relacionadas con mantener este programa y crecer con la parte de sostenibilidad. Y ahí entonces, de nuevo, conseguimos bajar más un poquito y año pasado hemos llegado al menor nivel de deforestación desde que se empezó a monitorar esto a 30 años. Pero esto de la parte ambiental está bien y uno pregunta, bueno, ¿y cómo va la economía? Porque siempre decía que la cuestión de deforestación acontecía porque eso es necesario para mejorar la economía. Pero interesante notar que la economía en Brasil está yendo bien. Año pasado, que tuvimos la menor deforestación de todo el tiempo, tuvimos también la mayor tasa de crecimiento de los últimos 20 años, 7.5%. Y si vemos las líneas de tendencia, que son las líneas rojas, y vemos el periodo en que estamos aplicando esta estrategia de bajar la deforestación, lo que vemos al final es que en este momento mudamos la trayectoria, que era una trayectoria casi que seguía junto uno y otro para hacer una trayectoria que como simbiótica, es que mejora la economía, al mismo tiempo mejora el ambiente. Bueno, con eso, yo quería pasar al tercer objeto, que es el cambio climático. Cuando atacamos la cuestión de deforestación, estamos tratando también la cuestión del cambio climático, y es un objeto de una escala a otra. Entonces, hace 2 años, yo dejé la parte forestal para trabajar específicamente con la cuestión climática. Y quería hablarles del tamaño del reto que tenemos en el planeta. Y para eso, primero, ¿qué son las emisiones? ¿No? ¿Qué son las emisiones? De una forma simple, es como estos balonetos. Cuando soltamos, si yo solto este baloneto aquí, balones, no sé si se llama esto, pero está por ahí, ¿cierto? Si volvemos aquí mañana, estos balones van a estar aquí por el suelo, en algún lugar. Este periodo, como 24 horas, le llamamos de decaimiento. Es el tiempo que demora para que ello baje. El problema es que con los gases que causan el efecto invernadero, no tarda 24 horas. No tarda algunos días, algunas semanas, algunos meses. Este tiempo de decaimiento es medido en centenas de años. Tal vez miles de años, no sabemos. Entonces, el problema es que todos los balonetos que estamos soltando hace unos 150 años están concentrando en la atmósfera. Y esto ha sido hecho, esto que en los últimos 800.000 años, siempre la concentración de estos gases estaba entre 180 y 300 partes por millones. Ahora estamos en 385, creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, esta concentración causa un efecto que es aumentar el forzamiento radioactivo, que es el efecto físico que provoca un aumento de temperatura promedio en el mundo. Y este aumento de temperatura promedio provoca cambios climáticos. Y esos cambios, no es que todo el mundo va a ficar más, con más calor y todo, es que los extremos se agravan. Tenemos más frío, más calor, más lluvia, menos lluvia y así por diante. Ese es el tipo de efecto. Y lo que los científicos han trabajado es la idea de que
2 grados de aumento en la temperatura media del planeta, que es alguna cosa entre 14 y 15 grados, históricamente, que un aumento de 2 grados promedio es el máximo que podemos tener, de una forma que ainda podemos soportar, nos adaptarmos a estos cambios que van a acontecer. Pero ¿cómo sabemos? Si sabemos que es 2 grados, ¿cómo sabemos cuál es el máximo que podemos emitir? Que al final es para donde tenemos que ir. Entonces, con este gráfico bien simple, se ve todos los estudios sobre la relación entre una concentración de gases de efecto estufa y aquí los aumentos de temperatura. Y aquí lo que ve, por ejemplo, para entender, si vamos a 600 ppm de concentración, todos los escenarios muestran que estamos encima de 2 grados. Entonces, el ideal, el perfecto, sería que quedamos con 350 ppm, que sería, todos los escenarios muestran que quedamos abajo de 2 grados. Pero recuerden, estamos con 385. Entonces, no es posible. Entonces, lo que ha sido escogido por buena parte de todos los que trabajan con este tema es que vamos a trabajar con un 50% de chance. Es decir, que si llegamos a 450 ppm, tenemos 50% de chance de quedarnos al máximo 2 grados de crecimiento de temperatura. 50%. Y lo otro que sabemos es que para quedar con, como esto es acumulativo, vamos soltando, acumulando, podemos hacer la cuenta contraria, es decir, mira, lo máximo que podemos tener de emisiones son 1.800 gigatones en todo este ciclo. 1.800 gigatones. Es decir, que podemos emitir 18 gigatoneladas por año, promedio. Eso es lo que debemos hacer para quedar en presupuesto. Pero ¿cómo estamos? Emitimos hoy 52 gigatoneladas. 52. Y no estamos bajando. De hecho, la forma como estamos hoy, con todos los esfuerzos que estamos haciendo y todo, estamos caminando para 61 gigatoneladas, billones de toneladas en 2020. Y tal vez 70 en 2030. Este es el camino que deberíamos hacer si queremos bajar llegar a una situación que emitimos apenas 2.800 gigatoneladas. Esto quiere decir que en 2050, para mantenernos el promedio de 18, como estamos emitiendo mucho, gastando mucho del presupuesto ahorita, tenemos que bajar a un presupuesto de 10 gigatoneladas por año después de 2050. 10, 10, 10. Pero, ¿está complicado? Bueno, eso significa bajar de 61 a 44, de 7 gigatoneladas en 2020, en 10 años. Esto es más o menos la emisión actual de Estados Unidos y China, que son los dos mayores emisores globales. Este es el tamaño del problema. Está complicado, más un poquito. ¡Más gente! Somos 7 billones, en 2050 vamos a ser 9 billones de personas. La economía hoy, 60 trillones de dólares, tal vez en 2050, 200 trillones de dólares. Es decir, que hoy tenemos una emisión per cápita de 7 toneladas por persona. Tenemos que bajar a una. Hoy producimos 1.200 dólares por cada tonelada que emitimos. Tenemos que bajar a 20.000. O sea, tenemos que producir mucho más riqueza cada emisión. Esto es una revolución. ¿Imposible? No sé. Pero lo sé que en Brasil, 60% de las emisiones de los gases de invernadero son causadas por la deforestación. En el mundo, 60% como un todo de energía y la industria. En ambos los casos, eso se debe al modelo de desarrollo que tenemos. Bueno, nosotros en Brasil logramos bajar fuertemente la deforestación para cumplir con esto. ¿Conseguiremos hacerlo esto para todo el mundo? Yo creo que sí. Gracias.